Hola, ¿qué tal amigos de noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Pastores presentan condolencias en redes sociales por el fallecimiento de Julio Melgar. Marcos Witt expresó su condolencia a través de un tweet de la misma forma como lo hizo el pastor Cash Luna. Sabemos que hoy fue el funeral en Guatemala. Varios líderes evangélicos de Latinoamérica han reaccionado con dolor luego del fallecimiento del pastor y cantante guatemalteco Julio Melgar, quien murió el viernes pasado aquejado por un cáncer de páncreas desde hace un año. El deceso del religioso evangélico de 46 años ha enlutado a la comunidad cristiana de América Latina, lo cual se ha hecho evidente por los mensajes que ha enviado varios pastores de la región. Julio Melgar es tendencia en el mundo. El día sábado se dio un homenaje de su hijo, de su hija. Hoy fue el funeral o el entierro en Guatemala. Sabemos que muchas personas han lamentado la noticia, la partida, el fallecimiento de Julio Melgar. Ha enlutado a pastores e intérpretes de música cristiana que publicaron sendos mensajes en sus cuentas de redes sociales personales. Cash Luna dijo en un tweet: "Hay personas que se recuerdan y otras que se extrañan. Julito, viviste tu vida para que te extrañaremos mucho y siempre. Sabemos que ya estás adorando al Padre en el cielo. Nuestras oraciones con toda tu familia. Descansa en paz". Bueno, amigos de noticias, esta es la información por hoy. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.